irresponsable que debe hasta 30.000 soles en papeleta y algo más, ha ocasionado lamentablemente que estas viviendas caigan afectando a vecinos. Vamos con la información. Nos vamos hasta la zona de Mirones, en el cercado de Lima, donde ya está Leslie Rosas y nos va a comentar qué ha pasado y quiénes se ven afectados con esta vivienda derrumbada. Adelante, Leslie. Alicia, Fátima, sí es, y esta situación está complicándole la vida a más de 9 personas que se encuentran, como ustedes pueden ver en estos momentos, atrapadas al interior de esta quinta, que pues producto de este impacto durante la madrugada de esta combi informal, ¿no?, manejada además por un conductor en estado de ebriedad, pues ha dejado obstaculizada la parte de la salida, el acceso hacia la calle de esta quinta, y como pueden ver, hay adultos mayores, adultos, ¿no?, que se encuentran en estos momentos atrapados, no pueden salir. Buenos días, señora. Usted se ha despertado y se ha dado con la sorpresa de que no puede salir de casa, que ha habido este accidente. A ver, no, por la bulla no se puede escuchar, pero lo que nos dicen, hemos estado conversando con ellos hace unos minutos, ¿no? Y nos indican que ellos han despertado y se han dado con esta sorpresa. Han salido de casa, ¿no? Y han visto toda esta zona de aquí obstaculizada. Muchos de ellos tienen que irse a trabajar, como el señor que ven ustedes ya en imágenes. Y hay adultos mayores, como la ceñito, que está bastante asustada, bastante preocupada, ¿no? Porque se entera recién que cerca de la medianoche, una coma, ¿no?, informal, conducida por un sujeto en estado de ebriedad, viene a toda velocidad y se empotra justamente con la puerta de esta quinta, con la pared de esta vivienda que ustedes ya ven en imágenes, que ha quedado también destrozada la parte de adentro. Al interior había, pues, funcionaba más bien como un depósito, y como pueden ver, está completamente destrozado todo. Vemos las estructuras aquí caídas, incluso el cableado también caído, Alicia, Fátima. Leslie, quería comentarte que estamos a doble ventana informativa, justamente enfocando a este conductor de la combi, el que ha ocasionado este accidente, y ahí lo vemos, ya intervenido por la policía, pero cuéntanos más, porque tengo entendido que incluso él pues quiso darse a la fuga y fueron los propios vecinos los que pudieron retenerlo, ¿no?, hasta la llegada de la policía. Así es, ese es un sujeto que pues... estaba en total estado de ebriedad, y según nos comentan, ¿no?, los afectados, es que él, al momento en el que sale del vehículo, ¿no?, que además, como verán en imágenes, quedó completamente volcado en posición contraria, ¿no? Hay personas también de compañeros de estos transportes informales quienes les dicen, date la fuga, ¿no? Y como que lo ayudan a salir, alentándolo a que se vaya. Si no fuera por uno de los afectados que corre tras él, ¿no?, y lo atrapa finalmente, este sujeto estaría en estos momentos libre, ¿no?, como si nada hubiera pasado. Ahorita él se encuentra en el Hospital San José, ¿no?, porque evidentemente pues sufrió heridas y luego será trasladado a la comisaría del sector. Pero lo cierto es que este conductor no tenía ni siquiera brevete, el vehículo es informal, no tiene SOAT, y las papeletas de esa combi, Alicia, Fátima, ascienden a más de 33.000 soles, ¿no? Varias de estas papeletas que han sido, pues, les han sido interpuestas, ha sido básicamente por no pasar revisión técnica, es decir, pues eran vehículos combis que estaban en total abandono, digamos, ¿no? También por conducir el vehículo sin brevete, ¿no? Y el último, la más cara de este año, que es de 4.950 soles, fue por conducir vehículos sin licencia de conducir o con licencia retenida. Entonces, esta es una acción repetitiva, ¿no?, de los conductores de ese vehículo informal que, pues, cubría la ruta del centro de Lima hacia el Callao, desde la avenida Tacna hacia Carmen de la Legua, y miren cuál es la situación. Correcto. Siguen saliendo en estos momentos adultos mayores que se dan con la sorpresa de que no pueden salir de sus viviendas. Son personas de 95 años, 83 años, que en estos momentos están, pues, consternados por esta situación, no saben qué hacer, se están dando cuenta muchos de ellos ahora que amanece cómo ha sucedido toda esta madrugada este accidente, Alicia, Fátima. Sí. Y de hecho podríamos continuar hablando sin duda sobre este irresponsable, sobre quienes han conducido ese vehículo y además ha acumulado tremenda cantidad de papeletas. Hablamos de más de 33.000 soles solamente en ellos, incumplimientos de las normas de tránsito, verificación
y más. Pero también lo otro es el drama que están viviendo, como tú bien resaltas, estos vecinos que no pueden salir porque aún están estos materiales después del derrumbe allí mismos en la entrada de esta quinta. Nadie se ha acercado, Leslie, ninguna autoridad a ofrecerles algún tipo de ayuda y solución para que por lo menos en principio puedan salir de este espacio. No han venido a brindar ayuda, ¿no? Solamente la municipalidad indican ¿ellos? Que llegó en horas de las 5 de la mañana, más o menos, a señalar que más tarde iban a venir a cercar el lugar, pero ni siquiera ayudar a quitar, a retirar todos estos bloques de los restos de adobe, ¿no? Porque además estas son construcciones precarias, ¿no? No han llegado tampoco los bomberos. Entonces, en estos momentos, esa es la situación, ¿no? Las personas por sí mismas están tratando de sacar todos estos restos, estos vestigios, y pues lamentablemente hay personas aquí atrapadas. De hecho, estamos tratando de tener un acceso para hablar con algunos de ellos. Buenos días, señora. Estamos utilizando la ventana, además, por la que algunos de los damnificados pudieron escapar. Usted recién se entera de lo que ocurrió. Anoche, señorita, anoche fue esto, como a la 1 de la mañana, estábamos durmiendo y yo pensé que era temblor. Salgo corriendo y esto era una polvadera que no se veía nada. Entonces me asusté más por la luz, porque esta es mi luz que va para... Yo vivo como 60 años acá. En ese momento, cuando se produce la colisión, ¿qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba? Yo estaba acá con mi esposo. Yo vivo acá sola con mi esposo, porque ya mis hijas se han casado, se han ido. Yo vivo acá más de 60 años y me asusté, francamente. Yo pensé que yo lo llamé a mi hijo porque le digo, se ha caído la pared, y yo pensando que se va a caer esto también, me tuve que retroceder porque esto está ya en el aire. Ahora, ¿qué han intentado llamar a los bomberos? Sí, por favor. No sé, le dijimos. El testimonio también es importante. Le dijimos que venga, pero no, la policía tampoco dice que como no ha habido muertos, entonces no vienen. ¿No les han ayudado? ¿Hasta cuándo, cuántas veces ha pasado esto? ¿Esta es la primera vez que sucede algo como esto, señorita? No, la otra vez a mí pasó, pero gracias a Dios se fue de frente, así hasta el fondo. Son las combis informales, ¿verdad? Las combis que van por acá. Esa es importante, porque los vecinos aseguran de que en esta zona circulan estas combis informales y siempre hacen este famoso correteo para captar pasajeros. Así es, corre uno, corre el otro, por ganarse esto, corre. Da miedo para salir a botar la basura allá. ¿Cuántas personas hay en el interior que se han quedado atrapadas, señora? Aquí yo vivo, allá la señora, acá esto, aquí está también. Son cerca de 9, 10 personas, ¿verdad? O sea, imagínese, señor, si hubiera... Sí, cuéntenos. Son adultos mayores. Hubiera habido cosas personales. ¿Qué pasaría, señora, si ahorita pues hay un cortocircuito y se genera un desastre? Mi luz, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ya esto ya debería terminar. Estamos en juicio más de 6 años estamos en juicio. Ese es el temor, señora, y estamos en vivo en estos momentos para Latina Noticias. ¿Qué es lo que le pediría a ustedes en estos momentos a las autoridades? Que agilicen, porque esto está en COFOPRI, ya está en trámite para nuestra titulación y hasta ahora. Y que los ayuden a remover todos estos escombros, porque ustedes no pueden salir. La casa que ve usted de adobe acá, porque estamos en juicio. Todo esto está de adobe. Sí. Son adultos mayores todos los que están viviendo acá y están atrapados en estos momentos. Porque no podemos salir. ¿Cómo salimos ahora para todos? Para comprar pan. Todo está... No pueden hacer su mercado, alguna emergencia, de repente alguna enfermedad, necesitan comprar algún medicamento. Porque mi esposo está muy mal y... O sacar al enfermo. ¿Dónde? Pues, ¿no? ¿Hasta qué hora? No, ¿quién nos va a hacer esto? ¿Quién nos va a limpiar esto? Ese es el temor, Alicia, Fátima, de las señoras. Como ven, nosotros hemos tenido que ingresar por un acceso a una vivienda para poder acercarnos y hablar con ellos, porque realmente los escombros son cuantiosos. Sí, Alicia, Fátima, las escucho. Excelente, de verdad, lo que has hecho, perdóname, porque lo que se necesitaba era eso, ¿no? Escuchar a estas personas, y creo yo que podríamos aprovechar las pantallas de Latina Noticias para pedirle a la policía rescate, a la propia municipalidad o a los bomberos a que puedan sacar todos estos escombros. No puede ser que los hayan dejado retenidos siendo adultos mayores. ¿O qué piensan? ¿Qué esperan? Que estas personas con su edad avanzada, ¿no? Tengan que estar, empiecen a mover ellos mismos las piedras,
o caminar por encima, ¿no es cierto?, de estos bloques. No puede ser que los hayan dejado así, atrapados. ¿Cómo puede ser que desde que ha ocurrido en la madrugada este accidente y esta situación, los hayan dejado ahí adentro, a su suerte, siendo adultos mayores? Así que, por favor, invocamos a través de Latina Noticias a que llegue los bomberos, la policía de rescate o quizás la municipalidad de Lima para que puedan ayudar a estas personas a poder salir de sus hogares. Fátima. Leslie, por favor, permanezcamos con Alicia, los vecinos. Fátima, algo, por favor, que, Leslie, algo que es importante. ¿Cuántos años viven allí, por favor? Y continúa tú con ellos, por favor, Leslie. Sí, son personas, son alrededor de 10 personas las que viven aquí, ¿cierto? Adultos mayores todos, pero algo importante, Alicia, Fátima, ya se tiene la identificación de este chofer, es Luis Enrique Mozo, de 40 años, no tiene licencia de conducir, que es algo que nosotros presumíamos, justamente el estado de ebriedad en el que se encontraba, es algo que todavía está por confirmarse, pero por supuesto, no las personas, los damnificados que pudieron atraparlo, porque gracias a los propios damnificados, él se encuentra en estos momentos detenido, ¿no?, en el hospital, en primera instancia, pero pasará a la comisaría, pues indican que el olor de alcohol era muy fuerte, ¿no? Y claro, continuamos entonces conversando con las señoras porque, como nos decían ustedes, esto no es algo que acaba de pasar, siempre pasa eso, hay correteo en esta zona. También, la otra vez también, si no se los arrasa a las personas que pasan, chocan. El otro día se ha quedado el carro, pero ya ha metido para acá. Entonces, esta vez ya se vino contra la pared. Sí, de hecho, cuando nosotros hemos estado aquí durante la mañana, los carros, porque ahora esto es una doble vía en cada carril. Desde ese momento, desde que se ha aperturado esos dos carriles, ¿no?, de doble vía, es que han empezado a aumentar este tipo de accidentes y empiezan a conducir a alta velocidad. Nosotros lo hemos podido confirmar, y las rieles del tren están aquí, va a pasar el tren, esto es una construcción de adobe, y esto puede caer, porque como ven, está completamente agrietado, y hay personas aquí, adultos mayores, como pueden ver en estos momentos, que se encuentran acá adentro, en completa abandono, finalmente, por las autoridades, que ya están enterados de lo que pasa. Esto ha ocurrido a la medianoche, son las 7 de la mañana, y ellos continúan aquí atrapados, sin poder salir, porque no son ni siquiera capaces de retirar, ¿no?, los restos de estas paredes caídas para poder ayudarlos a salir. Entonces, ahí vemos cómo está pasando el tren. Esto causa, evidentemente, un movimiento. Ahí vemos, mira, Valky, por favor, voltea, por favor, para acá. Valky, porque aquí acaba de caerse un poco de polvo, un poco de tierra, ¿no? Justamente por el movimiento que causa el paso del tren. Esto es un peligro, una amenaza inminente para todas esas personas que todavía se encuentran al interior de esta quinta, Alicia, Fátima. Exacto, y tal cual tú lo has dicho, Leslie, estamos hablando de vecinos que se encuentran ahora en desprotección. Lo indignante es que han ido, según nos contaban, miembros de la municipalidad, y señalaron que iban a ir después, pero ¿después cuándo? Si ya vieron que están en peligro, adultos mayores, incluso con la imposibilidad de trepar esta ventana donde tú te ubicas y salir a ponerse a buen recaudo. Es evidente que además podrían necesitar incluso una reubicación y más. Gracias, Leslie, por atender esta historia, además con mucha atención para los vecinos. Vamos a seguir informando, son las 7:19, estamos hablando de esto desde la madrugada y esperamos también un pronunciamiento de las autoridades. Leslie, la actualización de este caso contigo. Así es, Alicia, Fátima, luego de que los propios vecinos no removieran algunos de los escombros que se encontraban obstaculizando el acceso de salida e ingreso para esta quinta, hemos podido nosotros también ingresar con mucha dificultad y cuidado, por supuesto, ingresar a la quinta, en donde se encuentran todavía atrapados varios adultos mayores, ¿no?, que pues en estos momentos no pueden salir de sus viviendas porque se encuentran evidentemente obstaculizados. Ellos no pueden tratar de salir por este espacio. Me encuentro con una de las señoras afectadas que se encuentra aquí adentro sin poder salir. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre, señorita? Soledad, señorita. Soledad. Señora Soledad. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 76 años, señorita. Y 76 años. ¿Usted se dio cuenta durante la madrugada, el momento en el que impacta esta combi, o amaneció y se dio con la sorpresa? No, a la 1 de la mañana sonó horrible, y los perritos, como tenemos perritos, ladran. Y entonces nos hemos salido de la cama a ver, y ya esto ya está pura tierra, se había caído, ya toda la combi estaba metida ahí. Señora Soledad, ¿y usted
no podía salir, ha podido dormir, ha podido descansar con esta inquietud de qué es lo que va a pasar, porque claro, estas son construcciones antiguas. Usted me decía, ¿cuántos años llega viviendo ya aquí? Yo acá vivo 60 años, señorita. Yo he venido a vivir acá de 17 años. Y la amenaza de que pues esto ceda, evidentemente por el impacto, hay rajaduras, es grande, ¿no? ¿Usted cómo se siente ante la inacción de las autoridades que hasta ahora no remueven, ¿no?, todos estos escombros? Sí, señorita, ahora porque, ¿cómo se llama?, somos personas mayores, pues no podemos salir a hacer un trámite, a hacer esas cosas. Por ejemplo, yo me caigo porque sufro de presión, soy diabética, entonces no puedo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pedido que le hacen las autoridades que hasta ahora no los ponen a ustedes a buen resguardo? Ustedes aquí están en un peligro inminente, ¿verdad? Ya, señorita, esto hace años ya, COFOPRI, que nos va a dar la titulación, que esto para que, por ejemplo, mi vecina pueda construir acá, ¿no? Porque estas son construcciones muy precarias, sí. Es adobe. Sí. Y lo que nos decían también algunos de los vecinos es que estas combis informales que vienen a toda velocidad justamente por esta cuadra, ¿no? Ya han hecho o han protagonizado una serie de accidentes anteriormente. No es la primera vez que pasa. No es la primera vez, señorita, porque los carros así se ganan. Y la gente tiene que ir nerviosa pues hasta llegar al paradero. Eso es lo que le iba a preguntar. Usted, cuando sale a hacer sus compras, a comprar pan, a hacer el mercado, sus medicinas, ¿sale con el temor de que cualquiera de esas combis venga y la atropelle? Claro, claro, señorita. Ahora ¿cómo le puedo decir? Ahora que uno llama por celular y viene un taxi, si nos lleva, ¿no? Porque subir esas combis y esa muerte. Y son combis informales, Alicia Fátima. Hay que recordar que el conductor de esta combi, que ha sido identificado como Luis Enrique Retamoso Mueña, de 40 años, no tenía licencia de conducir. Es más, habría estado en estado justamente de ebriedad, ¿no? Según lo que nos indican los propios afectados, que tuvieron que retenerlo cuando él intentaba huir. Esta combi además tenía una gran cantidad de papeletas, más de 3,000 soles de papeletas, sobre todo por pues conducir el vehículo sin brevete, por no pasar revisión técnica o incluso por conducir con licencia retenida, suspendida e inhabilitada. Entonces, estamos hablando de un accionar que se repite constantemente, no es el único accidente. Los propios vecinos nos han hecho llegar algunos videos, incluso en donde se ve en otras ocasiones cómo estas combis también atropellan personas, se empotran con diversas viviendas. En esta oportunidad fue en esta quinta, ¿no?, construida de material precario, como ustedes pueden ver, y esta es la situación. Ahora ha llegado Alicia Fátima, personal de la Municipalidad de Lima, ¿no? Hasta el momento lo único que han hecho es poner esta cinta de peligro, ¿no? Digamos, en la parte de afuera, exterior de esta quinta. Sin embargo, hasta ahora no retiran estos escombros, ni rescatan a personas como la señora Soledad. Son cerca de 9 adultos mayores los que se encuentran aquí dentro, que como la señora Soledad están muy atemorizados y no pueden salir de sus viviendas ante la inminente amenaza precisamente de que esto pues colapse, ¿no? Son 5 viviendas, tienen un segundo piso, ¿no? Algunas viviendas están construidas sí con material concreto, pero la mayoría con adobe. Entonces, el peligro es muy grande, Alicia Fátima. Sí, y entiendo además que estas labores para poder abrir paso y estas personas puedan salir toma su tiempo, demora, porque imagino que están esperando que llegue alguna institución que pueda evaluar un poco cómo remover todo esto sin afectar aún más las viviendas, ¿no? Pero mientras tanto, hay adultos mayores al interior que no pueden salir por todos los escombros que están en el pasaje, en la única ruta de escape que tienen. Entonces, me llama mucho la atención que demoren tanto, habiendo ocurrido esto en la madrugada, siendo ya las 8 de la mañana con 11 minutos, y demoren tanto en poder ir y auxiliarlos, ¿no? Podemos precisar, Leslie, el Ministerio de la Mujer señala que será presente. Reiteramos, por favor, el pedido de ayuda de las autoridades, porque evidentemente estamos preocupados por los vecinos y requerirían incluso, es posible, una reubicación si es que esta vivienda se declara inhabitable. Vamos a seguir informando. Leslie, gracias por la empatía con que has tratado también esta historia.